Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Es un gusto grande saludarlas y desear que cada una de nosotras pueda gozar de una semana maravillosa en compañía de nuestro Señor. El devocional titula El Suicidio, escrito por Eloy Wadey. La cita bíblica la encontramos en Deuteronomio 19:10. Dice, de este modo no se derramará sangre inocente en la tierra que el Señor tu Dios te da por herencia, y tú no serás culpable de homicidio. El suicidio en todas sus formas es una violación a la santidad de la vida humana, pues no tenemos derecho de quitar lo que no damos. Dios es el autor de la vida y no podemos tener la prerrogativa de quitársela a otra persona ni quitárnoslas a nosotros mismos. En la Biblia se registra el suicidio de varias personas. La palabra de Dios dice que Saúl, el primer rey de Israel, se quitó la vida ante una muerte inminente. Saúl mismo tomó su espada y se dejó caer sobre ella, como lo afirma 1 Samuel 31:4. Judas, quien traicionó a Jesús, lleno de remordimiento, también se quitó la vida. Entonces Judas arrojó el dinero en el santuario y salió de allí, luego fue y se ahorcó. Mateo 27:5. Entre las personas famosas que se suicidaron se encuentran Empédocles, Cleopatra VII, Sócrates, Hitler, Marco Antonio, Nerón y Séneca. El suicidio es un crimen contra la misma persona. Al atentar contra la propia vida, se viola el sexto mandamiento. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, los países del antiguo bloque comunista ocupan desde hace algunos años los primeros lugares del mundo en suicidio, entre los que sobresalen Lituania, Bielorrusia, Rusia, Kazajstán, Eslovenia, Letonia y Ucrania. Generalmente se cree que el suicidio es un problema en el que parece haber consenso entre sociólogos, psicólogos, psiquiatras, antropólogos y demógrafos. Cuando lo consideran como un rasgo de la modernidad, uno de los males de este siglo. Hoy en día hay medios para mantener a una persona con vida, aunque tenga un diagnóstico de muerte. Por otra parte, no debemos juzgar como suicida a una persona que de antemano decida que le desconecten de los tubos en un caso de padecer coma irreversible. Sin embargo, desde el punto de vista bíblico, no debemos juzgar a los que deciden quitarse la vida. Dios es el único que puede juzgar los motivos secretos del corazón. Amén.